Sean todos bienvenidos a este su programa práctico y sencillo. Mi nombre es Judy Gamboa, soy instructora de manualidades y en esta oportunidad vengo a enseñarles una linda pulsera en la técnica de alambrismo. Los materiales a continuación. Vamos a iniciar ya, vamos a cortar 18 centímetros de calibre 18 o calibre 14. Si no tienen 18 o 14, pues sería entonces calibre 20. Pero generalmente las estructuras para las pulseras deben ser una estructura bastante gruesita. Entonces, en esta oportunidad voy a hacerlo en calibre 18. Y vamos a cortar 18 centímetros. Con nuestra pinza 6 en 1, voy a hacer un loop doble en el número 2. Uno y dos. De esta forma. Me debe quedar mi loopcito de esta forma. Que este loop es para enganchar nuestro broche. Bueno, ya tenemos esto aquí. Ahora voy a cortar 2 metros del número 24. A ver si le encuentro la punta. Listo. 2 metros de calibre 24. Pero voy a trabajar con 2 metros. Es una pulsera muy sencillita, muy bonita. Y muy rápida de hacer. Voy a hacerle enrollar estos 2 metros, lo llevo a la mitad, lo doblo, me queda metro y metro, ¿cierto? Me quedan 2 tiritas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llevarlo aquí, puro al borde, y le doy 2 vuelticas como para ajustar mi alambre, que no se me vaya a soltar. De esta forma. Siempre voy a trabajar con estas dos. Con estas 2 tiritas voy a trabajar. Después de que tengo enganchado aquí mi alambre calibre 24, mis 2 tiras, entonces voy a introducir una pepa, una perla, un cristal del número 4 o del número 6, dependiendo el tamaño que ustedes quieran elaborarlo. Yo en este momento estoy introduciendo una ágata, y voy a hacer la técnica de la espiga. La técnica de la espiga es la siguiente. Voy a abrazar mi pepa o mi ágata, mi cristal. Voy a darle un giro sobre el centro, un giro completo, así, siempre apoyándome de mis deditos. Mis alambres deben ir planos, bien planitos, y giro nuevamente para abrazar mi pepa. Así. Debo cuidar que mis alambres no me queden montados y giro. Ya me quedó abrazado por este lado y por este lado. Ahora voy a darle otra vuelta. Aquí en este costado me van a quedar 4 hilitos.
y por encima voy a darle un giro en mi base, que sería esta, y giro una vez, dos veces y tres veces. Cuando yo doy el tercer giro, me queda como un resortico, así que me quedan 2, 4, 6. Me quedan 6 vuelticas ahí, yo las visualizo. En este paso voy a hacer una forma de florecita. Siempre voy cuidando mis alambres que no me vayan a quedar montaditos, porque ahí está el éxito de nuestro diseño. Entonces yo voy a cuidar que mis alambritos estén perfectamente lisos y que no me queden montados. Y voy a hacer sobre este alambre, voy a tratar de elaborar una rosita de la siguiente manera. Así. Yo sé que al principio les va a causar un poco de dificultad, pero es muy sencillo. Miren, voy a girar, voy a hacer como un espiralito, bien pegadito, giro, llevo dos giros, tres giros. La idea es que esta rosita me quede más o menos del tamaño del cristal, de la piedra que yo estoy trabajando, para que tenga armonía. Entonces, mire, fíjense, me gustó este tamaño, lo voy a dejar de este tamaño. Ya elaboré la rosita, ahora vuelvo y suavizo mi alambre base y giro nuevamente sobre mi base una sola vez. Así. Ya me quedó mi flor incorporada y seguida de mi cristal. Inmediatamente voy a colocar otra ágata. Y nuevamente voy a hacer la técnica de espiga, que es abrazo, voy por encima, doy un giro, vuelvo y la abrazo, al otro costado, hago otro giro por encima y me voy debajo de la siguiente. Del siguiente alambre que está en mi piedra y le hago otro giro. Esta es mi técnica de espiga. Y vamos a dar tres vueltas. Acuérdense que tan pronto introducimos nuestra piedra, vamos a enrollar tres veces para iniciar nuestra florecita. Ya quedé aquí posicionada, miren, y voy a elaborar nuevamente mi florecita, mi rosita, mi espiral, como ustedes lo interpreten. Listo. Esa es la secuencia. Vamos a procurar que nos quede lo más parejo posible. Aquí van dos. Mi herramienta en este caso son mis deditos. Y tampoco hay que ejercer mucha, mucha presión, que termina uno cansado de los dedos. No, es suave y va uno guiando. Listo, ya hice mi otra florecita.
Ahora voy a hacerle la vuelta para fijarla. Listo. Y continúo con mi otra piedrita. Siempre por encima yo abrazo y hago por encima, giro, nuevamente abrazo, por encima, la técnica de espiga, vuelvo y giro, por debajo y doy tres veces los giros. Ustedes dirán, ¿por qué tres veces? Porque esa es la base donde yo voy a colocar siempre esta rosita. Miren, así voy. Ahora aquí voy a elaborar mi rosita. Voy alisando mis alambres. Y sigo haciendo mi figurita. Bueno, mientras estamos elaborando esto que es repetitivo, paso a contarles que me pueden ubicar por mis redes sociales como Judy Manualidades en Facebook e Instagram. Judy Manualidades. También laboro y ustedes pueden tomar clases en el sitio de trabajo que es la Fundación Sopeña, que está ubicada en el barrio Centenario, cerca al Parque Olaya, para quien esté interesado en aprender estos cursos. Allí tenemos manualidades, tenemos todo el área de belleza, cocina, hay infinidad de cursos. Entonces los invito a que conozcan nuestra institución y conozcan todo lo que pueden aprender. Listo, aquí vamos. Miren cómo va el tejido. Sigo haciendo mi florecita y seguimos. Ya aquí vamos terminando nuestra ubicación de nuestras ágatas. Como ven, es un paso muy fácil y es repetitivo. Entonces, listo. Miren, ya nos quedó el largo de nuestra pulserita y voy a dejar este espacio que es para hacerle el loop para colocarle nuestro broche. Como ustedes ven en esta pulserita que yo les traje de mostrario, aquí terminamos. Miren, esta utilicé piedritas más grandes y en esta utilicé piedritas más pequeñitas, piedritas naturales que son las ágatas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un loop nuevamente con mi pinza 6 en 1. Y lo voy a dejar en esta posición porque ahorita vamos a colocarle nuestro broche. No quiero hacer una argolla, sino que quede de una vez incorporado mi broche a esto. Entonces vamos a elaborar nuestro broche. Nuestro broche lo vamos a elaborar siempre con calibres altos,
calibre número 18, calibre número 14 o 16. Entonces, vamos a utilizar, yo voy a utilizar 14 centímetros de alambre para hacer nuestro broche. Voy a marcar 3 centímetros y medio en esta parte. Voy a doblar. Los broches son muy fáciles de hacer. Y voy a tratar de cerrar aquí esta partecita lo más que se pueda. En estas herramientas viene esta pinza que es de corte y trae un huequito aquí. Ese huequito es para ubicarlo y cerrar la punta de nuestros broches. No se maltrata el alambre porque esta pinza viene precisamente para eso. Listo. Voy a unir los 3 centímetros y medio y aquí voy a hacer nuevamente con mi pinza 6 en 1 otro loop en esta parte, bien pegadito al alambre que acabé de cortar acá esta punta. Yo doblé por acá y dejé esta punta, entonces aquí voy a hacer un loop y voy a enrollar de esta forma, porque debo abrazar mis dos alambres de esta manera, así. Aquí me queda el loop con mi pinza plana. Voy a mirar si me quedó un cachito aquí del alambre anterior, entonces con mucho cuidado le quité ya la punta. Y en este pedacito que me quedó, yo le quiero hacer un adorno y le voy a hacer un espiral de esta forma. Que este es el detallito que me le va a dar a mi broche para que se vea un poco más bonito. Hago esta espiral y lo voy a ubicar sobre este resorte. Miren, así me va a quedar. Y luego me voy a posicionar aquí en el número 3 de mi pinza 6 en 1. Voy a darle un giro de esta manera para que me quede mi broche. Y aquí en la punta, con mi pinza plana, levanto aquí el piquito y me quedó el broche. Mire, muy fácil. Ahora vamos a incorporar el broche directamente a mi pulsera. ¿Se acuerdan que yo les dije que dejaba este cachito aquí? Hice un loop, dejé el cachito. Entonces voy a introducir, a ver, abro un poquitico, aquí en este loop que yo hice. ¿Se acuerdan? Este loopcito. Aquí lo voy a incorporar, lo voy a introducir por acá y ya automáticamente me queda adentro. Y con mi pinza plana voy a dar giros de esta manera con el grueso. Voy a dejar estos dos delgaditos aquí con el grueso. Me voy a apoyar con la otra pinza. A ver. Voy a deformar un momentico el broche para poder que ustedes puedan ver aquí qué es lo que estoy haciendo. Entonces,
me voy a apoyar aquí y con mi pinza plana cojo este cachito que me quedó bien pequeñito y voy a girar aquí de esta forma. Listo. Voy a cortar este pedacito que me quedó y voy a cortar estos dos que tengo acá. Los dejé sin cortar antes para mirar a ver si me quedaba algún espacio. Entonces yo trato de rellenar ese espacio y luego sí recorto. Escondo puntas . Yo paso mi dedo y verifico si alguna punta quedó como salidita o si está haciendo contacto. Ahí ya no hace contacto y vuelvo y le doy forma a mi broche. Me posiciono en el número 3, giro, ya tiene el piquito y me quedó mi pulsera lista para obsequiar. La coloco en una base redonda y quedó perfecta. Miren. Espero les haya gustado, espero que haya sido de su agrado esta clase y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.